sería acuérdense que aquí es sin fines de lucro, así es que no les vamos a cobrar el dinero y todo el material que les damos también no se va a cobrar. Ya le moví allá, ¿no? Se me movió allá tu este. Este material que les vamos a entregar no tiene ningún costo. Aquí es un DVD donde viene la guía para el examen de electrónica, preguntas y respuestas. Viene algunos programitas para crear lo de telegrafía, crear sus llaves telegráficas. Viene algunas guías para crear su llave telegráfica. Puede ser desde un micrófono, ¿no se acuerdan de los teléfonos que traían en la chicharra? Esa chicharra con un pequeño pues casi toca uno por mes. Pueden hacer su llave y ya para la otra. Así de simple, ¿no? Para practicar. Viene cómo conectarla con una interfaz de la computadora y cómo puedes estar practicando con un programa que te esté pues haciendo el examen, ¿no? Desde 30 palabras por minuto hasta 7 que pide, ¿no? Entonces, aquí te da avances y todo. Entonces, hay varias programitas. Está esto que les voy a entregar del reglamento. También viene aquí en el DVD. Viene una presentación de la que les voy a dar ahorita papel, pero acá está en digital. Y vienen los 55 artículos que les vamos a dar. También viene aquí en el DVD. De todos los entrego papel. Y aparte, eso que les estoy diciendo mide como 50 megas, ¿no? Pero el DVD tiene 4.7 gigas, pero con todas las actividades que hacemos los radioaficionados para que vean. Vienen desde... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, concursos que se hacen los radioaficionados, que aquí vamos a ver qué son los concursos. Vienen que se van a las islas para transmitir y cómo, por decir, van a alguna isla, por decir un ejemplo de aquí, se va a una de los aficionados y ya dice la región dónde está y entonces hay que comunicarnos con él para darnos el concurso de libro que tuviste comunicado por varios modos de transmisión, es lo que vamos a estar viendo. Entonces vienen videos. Vienen también varias conferencias, viene la conferencia que me estuvo dando la UNAM, la Facultad de Ingeniería, aquí también para que vean que están saliendo muchísimos radioaficionados en la UNAM. Viene, también damos nosotros, que los invito, todos los miércoles a las 8 de la noche, damos un boletín de tecnología y radioafición, damos lo más nuevo de tecnología y de radioafición. Yo les paso, aquí viene la dirección, bueno, se las anoto. Lo pueden escuchar por Livestream, no sé si conozcan Livestream. Lo pueden escuchar por la aplicación Cero, creo que alguno de ustedes lo tiene. ¿Sí? Yo les voy a pasar cómo lo pueden escuchar. Y están invitados a la casa de ustedes. Por cierto, ella es mi esposa. Ella es el segundo gol de Yankee Yankee. Cuando estamos hablando de el segundo gol de Yankee Yankee, él es el segundo gol de Oscar Zulu. Yo soy el segundo golpe de papa. Cuando hacemos el examen, nos asignan un distintivo de llamada, así se llama. ¿Qué quiere? Ricardo, que ya lo vayan repartiendo, que se espera. Bueno, les vamos a repartir a 10, porque como les digo, luego les voy a traer más. Aparte de eso viene la lista de la federación que ya no que ya lo repartas. Y no me presento ni cuestión de pura radioafición. Entonces se entrega un poco
¿Qué son estas letras? Se llama indicativo de llamada. Es el que nos asigna, el que ya tiene un indicativo de llamada es porque ya pasó los tres exámenes. ¿Sí? La Secretaría de Comunicaciones les asigna esto, bueno, ahora IFT. Les voy a decir por qué es el C1 Gol Yankee Yankee. El radio. Te daban el radio. Ah, bueno, ahorita volvemos. Que lo vean. La Unión Internacional de Telecomunicaciones así. ¿Lo digo vos? Jenny. Ok. Entonces, esto que les vamos a entregar, este curso o este taller, no se les va a cobrar en absoluto. Este material nosotros se los obsequiamos. ¿Qué contiene esto, material que les estamos entregando? Contiene un disco, el cual, ahorita agarro el cabo. Contiene un DVD que les grabamos, en el cual este DVD trae una carpeta que dice requisitos para el examen de radioaficionado, y en esa carpeta viene, que también se los estoy dando en papel, viene una presentación de lo que se acaba de decir, qué somos los radioaficionados y qué hacemos, y viene también los 55 artículos del reglamento del primer examen. Viene la guía para el examen de electrónica. Vienen, como les digo, 700, 800 preguntas con sus respuestas, que ustedes que están en la carrera las van a leer y las van a saber luego, luego. Muy pocas van a reafirmar, pero entonces de esas 800 les hacen 30 preguntas. ¿Sí? Aquí viene la guía en una carpeta. Y viene el tercer examen, que es de telegrafía. Aquí vienen unos programitas para estar practicando la telegrafía. La telegrafía es, acuérdense, líneas y puntos. ¿Sí? Entonces vienen unos programitas con los cuales van a estar practicando el examen para... Ustedes van a hacer el de radioaficionados clase 2. Y en clase 2 les van a hacer 7 preguntas por minuto de telegrafía. O sea, les van a dictar 7 preguntas por minuto y ustedes las tienen que contestar. Ese es el examen. Lo van a ver que es muy fácil. Entonces, vienen programas para practicar, viene cómo crear una llave telegráfica, viene cómo conectar una interfaz entre la llave telegráfica y la computadora para que hagan pruebas. ¿Sí? Primero, hay un programita muy sencillo que no ocupas llave telegráfica, es con la pura barra espaciadora. Están, les van poniendo letras, ustedes tienen que escribir. Claro, ya lo vamos a estudiar aquí, o sea, lo vamos a preparar. ¿Sí? Entonces, como verán, para los tres exámenes, aquí viene toda la información. Y esa carpeta mide el máximo 80 megas. Y dicen ustedes, ¿y por qué es el DVD de 4.7 gigabytes? Porque les estamos grabando aquí todas las actividades que tenemos los radioaficionados. Todo lo que hacemos, vienen desde boletines que damos por radiofrecuencia, vienen concursos, vienen lo que son...